Entonces, ¿cómo fue la historia de que mi mamá se diera cuenta que había otra mujer y todo esto? Empezamos como a tener idea de que en una obra que la compañía en donde trabajaba Reinaldo se había presentado X muchacha. Y entonces cuando viene el accidente. Bueno, también puede ser que nuestro medio hermano no nos quiera conocer. No sé, creo que no va a ser tan fácil. Pues ya sabemos cómo se llama nuestro hermano. ¿Cómo se llama? Germán Reinaldo. Germán Reinaldo. Germán Reinaldo, señor. Y era muy parecido a tu papá. Pues estoy hablando con Germán. ¿Estás hablando con Germán? ¿Dónde? ¿Cómo? Cuéntame todo. Era una verdad que hay todo el cuento, pero se quejaba terrible porque le había tocado sola, porque ella no quería tener hijos, que ella le había dicho a Reinaldo que no quería tener hijos. Inconscientemente todo eso me castró a mi hermano las ganas de tener hijos. A mí me pasó lo mismo. Joder. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Sí, es verdad, Marita. Sí, es verdad, porque mi figura de usted se llamó así. Y cuando se llamó así, es cuando yo vi a mi papá.